bien a gusto, bien, muy bien rico. Qué bueno, qué bueno. Con permiso, ¿eh? Propio. ¿Cómo estás, querido? Señor Gobernador. Muy bien, gracias. Qué bueno. Aquí estamos, gracias. A que trabajemos en grande. Muchas gracias. Bueno, el doctor Jorge García Serrán, por sí. Muy buenos días a todas y a todos. Señor gobernador, siempre es un gusto compartir con ustedes este tipo de eventos. Gilberto, gracias por el recibimiento, Iván, como siempre. Manuel, gracias también por todo el apoyo que le da Tijuana. Y qué gusto estar a un lado de los señores diputados Mario Osuna y Marco Antonio Novelo. Yo creo que esta es una oportunidad de oro. Quiero felicitar muy en especial al señor gobernador por esta visión, por impulsar este programa regional de este corredor, que los viejos residentes de esta zona siempre lo hemos señalado. Vivimos en una zona privilegiada, somos la envidia del mundo por esta preciosa costa que tenemos, por este privilegio de este clima y las instalaciones, pero sobre todo por la gente que vive en los municipios de Rosarito, Ensenada y Tijuana, que somos gente de trabajo, somos gente responsable, que queremos y amamos nuestra vida. A pesar de que la situación mundial desde el punto de vista económica no es la mejor, precios de petróleo bajando, tasas de interés que seguramente en Estados Unidos van a subir y que se ven negros, nubarrones, creo que tenemos una gran responsabilidad para desarrollar esta zona. Tijuana solamente le quedaron 21 kilómetros de costa, se desprendió un hijo, un hermano que es Rosarito, tiene ya 50 kilómetros, pero es una gran oportunidad para desarrollar todo eso. Lo vemos en Tijuana en las últimas 3 semanas, los restaurantes abarrotados, la avenida Revolución con gente, lo que no veíamos en mucho tiempo. Próximamente ya van a regresar los autobuses de Green Mountain para el turismo. Seguimos trabajando con la ST para que se autorice que las paneles de menos de 30 pasajeros regresen a nuestra región. En fin, esta es una oportunidad de oro. Lo más importante, que hay una gran coordinación, una gran voluntad política por parte del señor gobernador y una hermandad entre Rosarito, Ensenada y Tijuana como nuestra. Vamos uniéndonos todos, gobierno, iniciativa privada, medios de comunicación, para hablar de las bondades de esta región, de lo positivo de esta región. Sí, sabemos que hay problemas, pero es más importante lo que podemos ofrecerle a la región y al mundo. Apoyemos todos al 100% este proyecto. Muchas gracias. Tenemos todas las firmas, señoras y señores. Muchas gracias, felicidades.